¿Cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones, mi gente de Tarapoto y mi gente de todo el planeta que en estos momentos vía internet ya están conectados, tanto a través de la página de este maravilloso canal vía televisión de la ciudad de Tarapoto y también a través de mi página web www.franklinsteiner.com.p. Para los que me están mirando, soy Franklin Steiner, vidente, sanador, conocido aquí en Perú y en el extranjero como el vidente de los artistas. Quiero enviarles un saludo muy maravilloso y desde el día de hoy, lunes, inicio de semana, un día regentado por el satélite Luna, es que iniciamos este maravilloso programa y gracias al mundo de la informática, gracias al mundo de la telemática, estamos conectados en estos momentos por mi página web, que es Radio y Televisión de Franklin Steiner, en todo el planeta. Y aquí en la ciudad de Tarapoto, en estos momentos, estamos a través del canal Vía Televisión, y quiero agradecerles por esa gran oportunidad que me brinda. No quiero cansarlos, yo quiero comentarles que he traído, como es de costumbre, mis cartas del tarot, que es una herramienta muy importante para los que nos dedicamos al mundo del esoterismo, para poder realizarte una predicción, una lectura al tarot, aparte de mi videncia, porque una cosa es ser vidente, otra cosa es ser tarotista, otra cosa es ser médium, parapsicólogo, espiritista, chamán, curandero, brujo, santero, etc. El mundo esotérico es tan amplio y existen diferentes mancias esotéricas o herramientas esotéricas que nos ayudan para realizar una predicción exacta. Quien le habla, soy vidente y soy espiritista y soy tarotista. ¿Qué es un vidente? Es la persona que tiene la capacidad de captar, de percibir, de visualizar cosas u objetos que cualquier ser humano común y corriente lo puede realizar. Y es un don que Dios nos regala, es un don en la cual uno nace, para ser vidente no se estudia, es nacido. Quien te habla, soy vidente de nacimiento, gracias a la voluntad de Dios que me brindó ese don tan maravilloso. Ahora, aparte de vidente, soy espiritista. ¿Qué es un espiritista? Aquella persona que conversa con los espíritus de los muertos mediante un ritual o mediante una oración. ¿Y qué cosa es un tarotista? Aquella persona que estudia el significado de las cartas del tarot, conoce el significado de cada carta y lo que él hace es interpretar, tirar las cartas y interpretar su significado. Y yo también soy tarotista. Por ejemplo, en esta oportunidad he traído el tarot egipcio, que aquí lo tengo en mano. Son 78 arcanos, tanto arcanos mayores como arcanos menores, y cada carta tiene un significado. De acuerdo a la pregunta del consultante, nosotros tendemos las cartas y respondemos cada inquietud de acuerdo al consultante, la pregunta que realiza. Sea en el amor, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en el dinero, en los negocios, etc. Ya más adelante, ya el teléfono fijo del canal vía televisión aquí en Tarapoto va a salir en pantalla para que usted pueda consultar en vivo al tarot. Porque este programa es en vivo y en directo. Hoy inicio de semana, aquí desde la ciudad de Tarapoto, Tierra de las Palmeras, transmitiendo a través del canal regional, toda la región San Martín, y a través del internet, tanto en la página de Vía Televisión como en mi propia página www.franklinsteiner.com.p. usted me puede mirar en cualquier parte del planeta. O sea, al ingresar en internet, ya sea por la página del canal o ya sea por mi propia página, porque yo también tengo una radio y un canal de televisión vía internet que se llama Radio y Televisión Steiner. Entonces, en estos momentos estamos enlazados y usted me puede mirar en cualquier parte del planeta. Vamos a mirar algo importante y luego continuamos aquí en este tu programa, La Hora Cósmica, con tu amigo vidente y sanador Franklin Steiner. Luz para tu vida, ya regreso. Yeah.
ti, te salen nacimientos muy buenos, cosas positivas para ti. Ya también nos dice el tarot, hay un viaje hacia el extranjero, propuestas hacia el extranjero. Yo veo que esto va a ser muy pronto y la magia del amor va a ingresar y yo les deseo lo mejor. Porque es por el bien de ellos y por el bien de sus hijos. Sí, dicen ahí, es verdad. El amor a ti, como eres exitoso, eres una persona guerrera, una pero persona me dicen que, papi, ¿no? Que siempre se te acercan, pero igual, que eso sí, casi con malas intenciones, solamente por aprovecharse del momento, quizás por la fama. Un saludo para Julián de las Estrellas. Nosotras somos las Morenas de Barrizo y Lina Grandes. Y André Palmito. Con Franklin. Está bien. La gente está hablando de Alfonso para salvarlos y darles un fuerte abrazo. Para que para que estén en el bien de las artistas, este hombre es atinado, así que deseo mucha suerte y que todo le vaya bien. El prestigio del vidente de las estrellas no tiene barreras. Hombres exitosos que quieren seguir triunfando en la vida y confían en el maestro Franklin Steiner. Marco Gimovic, la voz principal de los Pasteles Verdes y desde Colombia. Giancarlo Centeno, la voz principal de Binomio de Oro. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por. Un saludo para mi compadre Franklin Steiner. Un placer, mil bendiciones para él y obviamente también mi buena energía. La buena vida para usted, mi hermano. Gracias. Franklin Steiner. ¿Y usted qué está esperando para que de una vez por todas encamine su vida y deseche toda influencia negativa de su cuerpo? ¡Marca ya! El 975-6488-49. 975-6488-49. Obtén una cita personal con el poder sobrenatural del vidente Franklin Steiner. Hoy es, recuerda, lunes 16 de mayo, inicio de semana. Este programa es en vivo y en directo a todos los que están a través de la web en todo el planeta. Gracias. Saludos para toda Latinoamérica. Saludos allá en Estados Unidos. Siempre están pendientes de mi persona. Gracias a la cadena Sur. Muy pronto Franklin Steiner estará transmitiendo un maravilloso espacio esotérico al lado de nuestro amigo Rondón, que le envío la buena vibra, que me está mirando en estos momentos, en nuestro amigo Rondón, conductor del programa Al Aire por América Televisión. Muy pronto estaré yo al lado de Rondón, conduciendo un espacio esotérico para toda la gran cadena Sur y sobre todo para los Estados Unidos. Aquí en Tarapoto estoy atendiendo ya, quiero agradecer a todo el público por esa confianza depositada en mi persona. Quiero agradecer también a todas las personas, no solo de Tarapoto, sino de toda la región San Martín, que se han enterado que estoy aquí en Tarapoto. Y desde el día que he llegado a Tarapoto, Dios mío, no he parado de atender a muchísimas personas. Gracias, gracias Tarapoto. Debido a la gran acogida, debido a la cantidad de pacientes que tenemos, me voy a quedar varios días por aquí por Tarapoto, así es que aprovechen mi estadía. Si usted quiere una sanación, quiere usted una purificación, un ritual, conocer su futuro, su devenir, conocer el significado de sus lunares, de sus sueños, su horóscopo del día, quiere usted conocer sobre tu pasado o quizás tu presente o tu futuro, yo te invito a que separes una cita a mi celular que sale en pantalla. Vía WhatsApp también se pueden comunicar conmigo. Los que están en el extranjero, usted coloca el código +51 +51 975-6488-49, es el WhatsApp para que usted se comunique de cualquier parte del planeta. Y si usted en estos momentos me está mirando, sobre todo aquí en la región San Martín o en cualquier parte del Perú, y usted quiere una consulta a través del tarot,
puede marcar mi celular que está en pantalla, 975-648849. Quiero enviar mis buenas vibras, mis saludos, mis bendiciones a mi linda gente de Chiclayo que están, que me extrañan en estos momentos allá en la ciudad de Las Flores. Saludo para los, la familia Yaipen, que están en estos momentos en sintonía, nos están mirando. También saludos en Puerto Ete, Lambayeque. También en Lima, en Miraflores, hay muchas amistades que me están mirando. Saludo para mi amiga Carolina, que está en estos momentos ella mirando el programa. Y hablando de Lima, quiero enviarle las bendiciones, la buena vibra, que Dios me lo proteja, que te dé fuerzas a nuestro amigo John Kelvin por este accidente, que gracias a Dios no ha perdido la vida. Y John Kelvin, hay que jalarte de las orejas, porque los ángeles del tarot, Roberto Granda, Franklin Steiner y todo el equipo de ángeles del tarot a la cual yo pertenezco, que es un equipo de videntes profesionales, te realizamos una predicción en la cual el tarot, la evidencia nos decía que pronto tendrías un accidente. Tú no hiciste caso. Bueno, gracias a Dios que continúas vivo. Estamos rezando mucho por ti, todos los integrantes de Los Ángeles del Tarot, para que soluciones tu problemita, que de la cual nadie estamos libre. Pero yo sé que vas a salir bien de todo esto. Que Dios te bendiga, amigo John Kelvin. Y bueno, hay que realizarte un ritual de purificación. Y sobre todo, pues, te vamos a jalar las orejitas, porque Roberto Granda, Franklin Steiner y todos los ángeles del tarot, realizamos una predicción para ti y te avisamos de este posible accidente que iba a suceder. Bueno, voy a habilitar ya el teléfono. Si usted en estos momentos quiere participar en vivo, porque este programa es en vivo, si tienes RPM, coloca el numeral 975-648849, está en pantalla. Al llamar, nos da su signo del zodiaco, nos realiza la pregunta que desea, yo voy a atender al tarot y voy a responder a cualquier inquietud. ¿Correcto? Hay llamadas. Vamos con la primera llamada. Aló, hola. Aló. Hola. A ver, en interno, ¿sale al aire? 975-648849. Si usted tiene RPM, coloca el numeral. Es celular Movistar. También tiene su WhatsApp. Pero en estos momentos tiene que usted llamar. El WhatsApp no. Llamar al teléfono. Sea como celular normal o ya sea como RPM. ¿Correcto? 975-648849, primer día del programa, nos estamos adaptando a este maravilloso canal aquí en Tarapoto vía televisión, que estamos enlazados también con Radio y Televisión Steiner, que es mi propia radio y mi propio canal, Radio Online. Usted me puede mirar ya sea en mi página propia o en la página del canal vía televisión. Tenemos una llamada. Aló, hola. Aló. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? La buena vibra. Gracias, estoy conectándome con usted. Y que el satélite Luna te ilumine, que este maravilloso satélite hoy día lunes. ¿De qué parte del planeta te comunicas? De Morales. ¿Aquí, Tarapoto? Sí. Muy bien, corazón. ¿Cuál es tu signo y qué le quieres preguntar al tarot? Soy Aries. Y bueno... ¿Cuál es tu pregunta? Una pregunta, la más importante, porque el tiempo en televisión es cortísimo y solo tenemos 30 minutos. ¿Cómo vi el amor? En el amor, ¿tu pareja qué signo es? Géminis. ¿Géminis? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Dice que sí existe mucha compatibilidad entre ustedes, entre la relación... Pero hay influencia de mujeres que van a tratar de acercarse a él. Va a haber mucha tentación y eso como que va a acontecer algo imprevisto y eso va a hacer que la relación no dure. Si tú miras en tu pantalla, ahí sale la carta de la soledad. ¿Estás mirando? Sí. Ya, esta carta, a ver, mira en tu pantalla. A ver, ahí dice, ¿qué dice la parte de abajo?
Soledad, ¿verdad? Eso me indica este tarot de que va a haber un acontecimiento imprevisto, va a haber influencia de mujeres, como que eso va a ser de que él cometa alguna tentación, alguna traición y la relación se termine. Porque a él lo noto muy inquieto, muy sociable, como todo geminiano, coquetón, alegre, divertido. Y bueno, acá hay tentación de influencia de mujeres, dice el tarot. En cuanto a tu persona, ¿desde cuándo te duele la cabeza, mija? Hace una semana. ¿Perdón? Una semana que tengo un dolor de cabeza terrible. Los ojos me siento pesado. ¿Una semana? Y nunca sentí así. La parte de los ojos, la parte de la cabeza, la parte del cuello, dice aquí el tarot. Y mucho reniegas últimamente, ¿cierto? Sí. ¿O me estoy equivocando? No, entonces mucha razón, me sorprende. Soy vidente y soy vidente profesional. Hay cosas que no puedo hablar por respeto a tu persona. Me gustaría hablar contigo, pero necesitas una purificación. Estás muy bloqueada, estás muy cargada y eso te tiene súper estresada. ¿Ya? Pero en el amor, sí, déjame decirte que si tú piensas tener una relación larga y duradera con tu pareja, eso no va a suceder porque esta carta de la soledad me indica, pues, que soledad. Que esto se termina, tarde que temprano. ¿Ya? Okay. Espero haberle ayudado. ¿Qué le dirías a los televidentes que nos están mirando? Que de verdad me sorprendió mucho porque no pensaba que iba a decirme dolor de cabeza. Y muchas cosas más. Y cuando me visites te diré cosas de tu pasado, de la actualidad y del futuro que te va a sorprender más. Gracias por llamar. Okay. Gracias. Vamos con más llamadas, el teléfono está en pantalla, si usted quiere participar, soy Franklin Steiner, recuerda que soy vidente profesional y te lo estoy demostrando, pero cosas íntimas no puedo mencionar al aire, para eso tenemos un centro esotérico donde usted nos pueda visitar y a todos los que me están mirando en todo el Perú, ahora me encuentro en la ciudad de Tarapoto. Yo soy chiclayano, atiendo en Chiclayo, de vez en cuando atiendo en Lima cuando me invitan los canales de televisión. Y también siempre he atendido aquí en Tarapoto. Ahora estoy en Tarapoto y vamos con otra llamada. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Cómo estás, mi reina? ¿De qué parte del planeta te comunicas? De Tarapoto. Tarapoto. ¿Me estás mirando por la página o por el canal? Por el canal. Muy bien. ¿Cuál es tu signo y cuál es tu pregunta? Mi signo es Acuario. ¿Acuario? ¿Qué le quieres preguntar al tarot? Quiero saber sobre... ¿Cómo? Sobre el amor, me va. ¿Qué edad? ¿Estás soltera? ¿Tienes pareja? Espera. Soltera. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿Perdón? 28. 28 años. Vamos a ver qué te dice el tarot. Estamos sacando 7 cartas para ti. Nos dice el tarot que eres una mujer que siempre buscas la victoria, una mujer súper inteligente, una mujer, dice el tarot, muy humanitaria, pero el tarot me indica como que no tienes suerte en el amor. Siempre hay lamentaciones en lo que es la parte sentimental. Sabes querer, sabes amar, pero en el amor siempre hay sufrimientos, lágrimas, y esto no es de ahora, esto es desde muchos años atrás, desde cuando tú has sido adolescente. Y como que el amor se va. Tienes suerte para las amistades, tienes suerte para el dinero, tienes suerte para muchas cosas. Hay muchas operaciones ventajosas para ti, pero en la parte sentimental, bloqueada. ¿O me estoy equivocando? Sí, es verdad. Es verdad. Déjame decirte que esto no es natural. Aquí hay, dice el tarot, que hay una maldición, una fuerte brujería que te han practicado. Esta carta me indica una fuerte brujería. En la cual, pues, esa brujería no te deja tener suerte en el amor. Necesitas un ritual de purificación, necesitas un ritual un ritual para el amor y verás que la magia del amor va a crecer y tú vas a ser muy feliz. Y te lo mereces porque aparte de ser humanitaria, de ser inteligente, eres una persona con buenos sentimientos. Espero haberte ayudado.
Gracias. ¿Qué le dirías a las personas que nos están mirando? Que se sigan comunicando contigo y que te vayan a ver, pues, para que conversen también. Gracias, corazón, bendiciones, y que la magia del amor pronto ingrese a tu vida. Vamos a mirar algo importante, y luego continuamos aquí en tu programa. Vamos a mirar a una de las tantas artistas que yo florezco, que yo las ayudo porque soy guía espiritual de los artistas, y vamos a recordar, ¿ya? Son tantos los artistas. Pero en esta oportunidad vamos a mirar a la gran tigresa del oriente que confía en Franklin Steiner, y siempre ella, cualquier cosita que quiere realizar, sea en el Perú o en el extranjero. Franklin, ¿cómo me va a ir? Franklin, ¿qué dice tu tarot? Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Miremos a la tigresa del oriente. Previo a su viaje junto a su chibolo Elmer Morocho, la tigresa del oriente nos revela en exclusiva que los rumores sobre una posible separación fueron solo chismes maliciosos. ¡Tigresa! ¡Han regresado! ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién dijo que...? ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Es un mentira. ¿No? ¿No sé por qué me termina? Besito, no te crees, a ver, besito. Ahí está. ¿Cómo es eso que te van a hacer un baño de florecimiento? Bueno, siempre se necesita. Todo el mundo sabe que la ruda nos trae buena suerte, nos limpia de las malas, alguien nos puede ojear con envidia y que existe. Entonces, purifico al hombre. Dale, no. Puro. A ver, te voy a limpiar, amor. Ahí está. Ya, no. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso de que ya te vas el lunes a Colombia? Bueno, sí, nos vamos, cuando estuvimos allá en Bogotá, en el canal de Bailando con las Estrellas, se ha ido también, Claro. Ellos nos dijeron que vamos a hacer un musical al final del programa. Y acá estás rogando a la producción, te dejan tirada a un lado, no te cumplen lo que te ofrecen. Y eso es muy lamentable en mi país lo que pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? Vámonos, vamos a hacer un musical. Tenemos un tema que se llama Sin Dinero No Hay Amigos y lo vamos a presentar este sábado 27 en la fiesta cajamarquina, y eso nos están llamando para hacer el musical ahí en el programa de televisión. Sí, ¿te parece si nos hacen un pedacito, un cachito de lo que vamos a ver en el musical? Ah, ya, el musical que vamos a hacer allá en Bogotá. Cuando tuve dinero, tuve muchos amigos. Ahora que no tengo, se han vuelto enemigos. Cuando tuve yo dinero, yo tuve muchos amigos. Ahora que nada tengo, se han vuelto mis enemigos. Bueno, tanta miel nos empalaga. Mejor le preguntamos al vidente sobre esta relación. Y he visualizado para ella que se le presenta un hombre muy importante en el extranjero. Ya va a haber alguien que le cerruche acá el piso. Por eso, repito, si ellos no se cuidan, ya, porque no solamente a ella, también a Elmer, visualizo muchas chicas con ganas de querer entrar a Hollywood, ¿no? Uy, 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 la cosa no pinta bien. Ahora vamos con el baño de florecimiento. Y sobre todo para alejar a esas mujeres que van a querer separar la relación porque se les presenta separación y hay que alejar. Vamos limpiando, sacando todas las energías negativas, toda maldad, toda brujería, todo canto, toda sanadera, que salga todo mal, Al parecer, no hay que ser adivino ni vidente para darnos cuenta que esta relación es puro Armani. Una de las tantas artistas internacionales, porque la Tigresa del Oriente es una artista internacional, que confían en mis predicciones, en mis limpias, en mis curaciones. Siempre es bueno limpiar el aura, siempre es bueno purificarse, porque somos energía, transmitimos energías tanto positivas como negativas, y no somos una monedita de oro, a todo el mundo no le vamos a caer bien. Va a haber gente que te quiere, te ama, te respeta. ¿Cómo va a haber gente que te odia? No le haces nada, pero automáticamente te odian y te envían su mala onda, su mala vibra, o te hacen brujerías y uno se bloquea. Y cuando te bloqueas, todo te sale mal. Vamos con la última llamada porque ya el tiempo me vence, porque solo son 30 minutos de este espacio. Aló, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Humberto. Humberto, ¿de qué parte te estás comunicando? ¿Del Perú? Del Perú,
Sí, Tarapoto. Tarapoto. Muy bien, Humberto. ¿Cuál es tu signo y tu pregunta? Porque el tiempo me vence. Soy Aries y quisiera saber qué va, me va a ir con mi pareja. ¿Tu pareja qué signo? ¿Tu pareja qué signo es? Él es del 29 de junio. ¿Junio? Sí. A ver, vamos a ver qué nos dice el tarot, qué nos dice las cartas para ti, amigo del signo Aries. Humberto, ¿no? Sí. Humberto, dice el tarot que tienes que controlar tu carácter. Dice el tarot que tienes que controlar los celos. A veces eres muy impulsivo, muy renegón, muy celoso, desconfiado. ¿Es cierto eso, Humberto? Sí. Entonces no tanto depende de ella, más depende de ti. Tienes un carácter muy fuerte y lo peor es que no te gusta que te digan nada, no te gusta que te aconsejen y rápido te enfadas, te molestas. ¿Perdón? ¿Regresaré con ella? ¿Si regresarás con ella? Aquí sí hay amor, pero déjame decirte que también hay terceras personas que como que no están de acuerdo con la relación. Y esas terceras personas como que están ahí metiendo chismes, cuentos para tratar de alejarla. Ya necesitas de todas maneras una ayuda, un ritual, algún perfume, algo que te ayude a traerla, porque así nomás por a lo natural hay mucha influencia de personas que te tienen cólera y son personas muy cercanas. En la parte económica también como que te han salado, dice que últimamente el dinero no te dura. Tú tratas de buscar operaciones ventajosas, tratas de buscar el triunfo, tratas de buscar... ¿A qué te dedicas? Porque el dinero aquí te sale al lado derecho. ¿A qué te dedicas? Ah, yo soy administrador. ¿Perdón? Administrador. Claro. Mira, él es administrador, pero dice el tarot que no puedes administrar tu dinero. Llega a tus manos y se te va como sal en el agua. Esta carta me indica eso. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Y es algo ilógico porque tú eres administrador. O sea, que un administrador no puede administrar su dinero. ¿Será algo lógico o ilógico? Siempre le echan de los demás, pero no sé qué pasa con ellos. Es que hay cosas negativas. Hay personas que están en tu entorno que no quieren que tú seas feliz en el amor y también en la parte económica te están bloqueando con secretos, con brujerías para que tú no llegues al triunfo. Y eso también te tiene a ti que no puedes dormir. Te tiene así todo nervioso, estresado y también dice el tarot que la cabeza también te duele a ti bastante. Cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Hay cosas que no puedo hablar por el tiempo y porque son cosas personales. Aprovecha que estoy aquí en Tarapoto, visítame, conversaremos largo y tendido. ¿Me oyó? Sí, ya mandé un WhatsApp para que me mande la dirección. ¿Qué le dirías a los televidentes que nos están mirando? A todo Tarapoto y a todo el planeta. En verdad, lo que tú dices es completamente cierto. Es lo mismo que me está pasando. Usted lo ha comprobado. Y le hago recordar que soy un vidente profesional. Gracias por llamar. Gracias a ti. Gracias. El tiempo nos venció, el tiempo es corto, solo tenemos 30 minutos todos los días. Amigos que me siguen por el internet, por las redes sociales, en mi propia página www.franklinsteiner.com.pe, ahí sale en pantalla, www.franklinsteiner.com.pe. Usted me puede sintonizar todos los días en este horario, vamos a estar enlazado con Vía Televisión, con su página también. Y en el canal a todo lo que es la región San Martín. Yo me despido. Si usted quiere una cita conmigo, ahí están los teléfonos en pantalla. Y mañana nos reencontramos en este horario de 11 a 11:30 de la noche. También he traído el extracto del Mono Titi para que con una gotita consigas el amor de tu vida. Este maravilloso perfume es una locura de amor. Lo estoy entregando en Lima con un gran éxito y ahora aquí en Tarapoto. Me despido y los dejo con el extracto del Mono Titi. Bendiciones, hasta mañana. Permiso, luz para sus vidas.
El mono tití es un pequeño animalito que existe en la selva del Brasil. Este animalito, llamado mono tití, tiene una cola bien larga y mide solo 30 centímetros y tiene un rendimiento sexual muy excepcional y puede tener hasta 6 encuentros sexuales con su pareja. Entonces, estudiosos y científicos, a través de estudios, descubrieron que sus genitales existían feromonas y la vasopresina, y es por eso esta sorprendente vitalidad. Estas dos sustancias sirven para atraer al ser amado. Los indios de las tribus brasileras también tenían varios encuentros sexuales con su pareja porque comían mono tití y sus genitales lo utilizaban como secreto para tener varias mujeres. Ahora, el mono tití, gracias a los indios de las tribus brasileiras y a científicos, ya se vende en los mercados como secreto para atraer al ser amado, y lo utilizan tanto hombres como mujeres. Por fin en Perú, gracias a la confraternidad Steiner, ya estamos entregando el mono tití para que con una gotita consigas el amor de tu vida. Recuerda, no solo es para varones, también es para las damas que no tienen suerte en el amor. ¡Inscríbete y obténlo ya! ¡Es una sustancia para el amor con garantía! ¡El mono tití es la solución al amor!